En Lima se han conservado muchos vestigios arqueológicos, como lo tenemos acá en Bellavista, y de alguna manera se han reducido en sus dimensiones originales, ¿no? En el caso de Bellavista, la huaca ocupaba una mayor extensión, y lo podemos ver eso en las unidades que hemos excavado, ¿no? Cómo las estructuras se prolongan por debajo de las pistas, de las veredas que son actualmente, ¿no? Entonces era mucho más grande el sitio arqueológico. Y así todos los sitios que ocupa la capital, ¿no?